North Myrtle Beach. Isaías se degradó a tormenta tropical en la madrugada del martes, pero sigue siendo peligroso. El ciclón impactó en la parte sur de Carolina del Norte cerca de la medianoche, con vientos de más de 140 kilómetros por hora, pero en las horas siguientes perdió fuerza. El Centro Nacional de Huracanes igual advirtió sobre fuertes lluvias y peligrosas marejadas ciclónicas, lo que implica que existe el peligro de inundaciones que amenazan la vida. Isaías representa una nueva amenaza para una región que ya sufre el recrudecimiento de la pandemia de COVID-19. El ciclón seguirá luego recorriendo la costa este de Estados Unidos con fuertes lluvias que probablemente generarán inundaciones en estados atlánticos y vientos de tormenta en Washington, Filadelfia y Nueva York. ¡Bellísimo! Ragazzi, mi dovete spostare. No, ti devi spostare di qua, ti devi spostare, ti sto dicendo. Ti devi spostare. Varias vacunas se encuentran actualmente en ensayos clínicos de fase 3 y todos esperamos tener una cantidad de vacunas efectivas que puedan ayudar a prevenir la infección. Pero no hay una panacea en este momento y tal vez nunca la haya.